TV Hispana presenta. Es momento de Autoridad Deportiva TV. Análisis y comentarios al estilo de Juan Carlos Medellín. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a su programa de Autoridad Deportiva. Como siempre, estamos a través de Facebook y a través de todas las plataformas de TV Hispana, que son en Facebook, YouTube, Periscope, Twitch y Twitter, para que usted pueda estar con nosotros. Mauricio García Scherrer está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. La motonáutica está a la vuelta de la esquina, allá en Emiliano Zapata, la primera carrera del año en este caso, abriendo un serial importantísimo que vamos a tener para todos ustedes a través de TV Hispana. Todos los pormenores los tendremos aquí precisamente en una cobertura especial que vamos a ir manejando durante todo el fin de semana. Mauricio, ya se acerca la fecha, ya no hay nada que se dé para atrás. Las lanchas prácticamente en reversa no andan, así nunca, que aquí no podemos. Ni para agarrar impulso, porque ya solitas, y además ni frenos tienen. Así es. Y ya nadie lo frena esto. Y bueno, quiero compartirte que ya comienzan a viajar los pilotos, ya hay una lancha de carreras en Emiliano Zapata, ya tenemos pilotos yucatecos que comienzan a viajar el día de mañana, el arribo será el día viernes, preparándonos para lo que será la premiación 2018, Juan Carlos, de todo lo que fue el campeonato nacional. Vamos a tener por ahí a los campeones nacionales recibiendo sus preseas el día viernes 26 a partir de las 7 de la noche en el malecón, y bueno, refrendando y defendiendo sus títulos a partir del día 27, sábado 27 y domingo 28, dos días intensos de mucha actividad en la pista. Muy bien, vamos a iniciar este programa, será rapidísimo porque tenemos varios enlaces vía telefónica para que esto sea todo de acuerdo. Le vamos a presentar, si es en exclusiva, no es salir con que no es en exclusiva, claro que sí. La imagen de lo que el artista tabasqueño, orgullosamente de Emiliano Zapata del Balcón, hizo para la motonáutica una obra de arte que será entregada, creo que por primera ocasión, en un tipo de evento, en un evento de este tipo, de esta envergadura, donde se juega pues un campeonato nacional y una escultura de este valga escultor. No es nada fácil obtenerla, ¿no? Y en este caso, adecuada a la motonáutica, que aquí se las presentamos. Y nada más, esto es Usumacinta deportivo, hacia lo que es la motonáutica. Una fusión entre la motonáutica y el arte tabasqueño. Así es, con el río. De la creación de un pues gran arquitecto. No tengo otras palabras para describirlo, como un gran arquitecto. Créeme que ha sido para nosotros como club, el Club Náutico Deportivo y el Sureste, está muy, muy agradecido, muy orgulloso de esta creación que un tabasqueño reconocido, como es el arquitecto Ventura Marín Ascuaga, pues otorga este premio, ¿no? Esta gran presea. Esta obra de arte. Porque de por sí su escultura Usumacinta, que está en el centro del malecón allá en Emiliano Zapata, que ahora ya está modificado su lugar, ya tiene una fuente y toda la cosa, bañada precisamente por esa fuente la escultura, le da más realce. Vamos a enlazarnos vía telefónica, a ver si nos contesta directamente él, si no lo vamos a tener aquí un momento, al arquitecto Ventura Marín, que radica en Mérida, Yucatán. Allá descansa él tranquilamente después de una vida muy trabajadora, sin duda alguna, y esto lógicamente que nos da la oportunidad de poder platicar con él. La magia del teléfono, la tecnología. Bueno, a ver si nos ponen por favor al teléfono al arquitecto Ventura, que ya está pues prácticamente listo para poder platicar con nosotros. Le saludamos desde Villahermosa, Tabasco, desde su Tabasco querido, creo que orgulloso de esta tierra. Arquitecto Ventura, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, caballero. Le saluda Juan Carlos Medellín y está conmigo aquí Mauricio García. Saludos, tío, buenos días.
Muy bien, ya recibió sus saludos. Arquitecto, la gente de la motonáutica está ahorita de plácemes, una obra de arte como la que usted acostumbra a realizar, ahora fue encaminada al deporte motor, a la motonáutica, y Usumacinta ya tiene ahora otra imagen que tiene que ver con las lanchas, con los motores fuera de borda, y ese será el premio principal para quien sea el mejor piloto en el próximo fin de semana ya en su tierra, en Emiliano Zapata. Me parece de maravilla. ¿Sí? ¿Qué nos puede decir acerca de esta obra? Acerca de esta obra, ¿qué nos puede comentar? ¿Le costó mucho trabajo diseñarla, adecuar esto a la motonáutica? No me costó ningún trabajo porque los datos estaban ya muy claros. Tenía bien precombinado una lancha de princesas tan bonitas que tienen ustedes y lo que yo llamo el río. Y como ya tengo una escultura previa ahí en el parque, ¿sí? Que se llama Río Usumacinta. Lo único que hice es copiar mi propia imagen que tengo ahí, desde Usumacinta, y ponerla encima de una de las marcas de los que tomando. Y se hizo la combinación muy bien. Para usted, en este caso, ¿qué significa que sea un premio importante en este tipo de justas deportivas? Que el evento vaya a ser en su tierra, en Emiliano Zapata, que sea en Tabasco, ¿esto quizá le motivó más todavía? Desde luego, todo lo que se haga ahí en tierra, a mí me da muchísimo gusto. Yo siempre he sido un enamorado de Zapata, y eso me alegra, y ese gusto tan grande de que se haga algo bueno para Tabasco, pueblo. Esto es un legado para el deporte, en este caso, arquitecto, esta escultura que es una obra de arte y que no cualquiera la va a poder tener. No, es nada más uno. El que gane. El que gane. Efectivamente, arquitecto, ¿cómo se encuentra? ¿Está contento? Pues si habría la posibilidad de que pudiera venir, sabemos que no podrá hacerlo. Pero de todas maneras para nosotros es un gusto, un placer poder platicar y saber que usted es el precursor de algo histórico para este deporte de la motonáutica con este tipo de premios. Le agradecemos mucho. Pues arquitecto, en la mejor oportunidad podremos a ver si tenemos la oportunidad de platicar directamente con usted. Queremos pues dar más a conocer aquí a través de TV Hispana de lo que es ha sido su vida como un artista, como un tabasqueño y de lo que actualmente pues hace o que descansa usted en su casa tranquilamente después de muchos años de trabajo. Muchísimas. Bueno, pues arquitecto, yo le agradezco que nos haya tomado la llamada. Le agradezco bastante. Te extrañamos acá en tu tierra y en tus aguas, tío. Pronto debo de estar por allá. Bueno, ahí nos avisa, ¿no? Sí, claro. Sale, muchas gracias, arquitecto. Igualmente, bye. Bueno, pues ahí está el arquitecto Ventura Marín. Hijo pródigo de Zapata. Así es, y de Tabasco también. Qué gusto, ¿no? De que sea él precisamente el diseñador de esta escultura, de este premio, que no tiene precedente. Y creo que a partir de ahora la historia de la motonáutica quedará muy bien representada a través de esta escultura y esperemos que cada año que hagamos motonáutica este premio pueda estar presente. Le mandamos un saludo a Erwin Omar Escalante Musa, el famoso Piwi que nos manda desde hace rato. Estamos listos para ver el programa. Eso. Ya nos está viendo. Vamos a intentar platicar con Pablo Espinosa. Él es de Jarocho Son. Náutico del Golfo. Y que va a estar presente precisamente este fin de semana. Y está, yo creo que, Padón. Vamos a ver si... Osvaldo. Y ya tenemos el... Le checamos.
Pero mientras tanto, Mauricio, este fin de semana empezamos desde el viernes, ¿no? Premiación 2018, Juan Carlos, yo creo que... ¡Pablo! Habla Juan Carlos Medellín, autoridad deportiva, estamos a través de TV Hispana para platicar contigo acerca de este fin de semana que regresas a tierras tabasqueñas. Bueno, y ya hacía hambre de motonáutica, ¿no? No, efectivamente, estábamos esperando la primera carrera del año, no la apertura de la temporada, porque bueno, no tuvimos un buen cierre, el equipo ganó su team el año pasado, pero estamos preparados para hacer. Inclusive tuviste hasta debut, ¿no? Es correcto. ¿Quién debutó? Bueno, tuvimos por ahí mi hijo, ya estuvo en la primera carrera, allí en Campeche, y bueno, ahorita igual va a abrir temporada en motos acuáticas. Ah, muy bien. Entonces, ¿vienen en las dos especialidades? Es correcto. Vamos con todo desde acá, desde el puerto. Ok, perfecto. Pues creo que será importante, ¿no?, la presencia de ustedes y otros pilotos más, como los alemán también y varios que pues siempre le han dado lustre a este deporte. Y venir Emiliano Zapata al Río Sumacinta, pues es lo que casi esperan todos, ¿no? Pues muy bien, ahí déjale dicho a la gente que sigan TV Hispana para que puedan estar al pendiente, porque el fin de semana vamos a tener toda la cobertura de lo que acontezca por allá. Claro que sí, a todo el público, esperamos poder hacer un buen espectáculo, síganos a través de TV Hispana, será un gusto estar por allá con ustedes. Gracias, Pablo. Saludos. Muy bien, Pablo Espinosa de Jarocho Son. Jarocho Son, náutico del Golfo, presente en esta carrera, pues siempre... Ellos muy activos en temas de motonáutica, la verdad que siempre han dado buenos resultados y creo que en esta ocasión los veremos, tanto a su hijo ya debutando como piloto y a él pues también. Muy bien, Osvaldo, te saluda Juan Carlos Medellín, Osvaldo. Bueno, a ver si nos cortó ahí o qué pasó. Osvaldo Cervera. Vamos a tener que colgarle para volverle a marcar, porque parece ser que se... o le puso el mute o algo pasó. Pero eso es válido en la tecnología. Entonces, a partir, será cóctel de bienvenida y cena de premiación. Ahí contestó Osvaldo Cervera. Osvaldo, te saluda Juan Carlos Medellín Cano desde Villahermosa a través de TV Hispana. Eso, muy bien, tú eres el terror de los periodistas. De los camarógrafos. Dicen que ya quiere que le pongas departamento el periodista ese. Saludos a Pedrito. Bueno, pues oye, regresan a Tabasco, será en Emiliano Zapata la apertura del calendario nacional y es bueno, ¿no?, de una u otra manera. Las motos acuáticas siempre dan un excelente espectáculo y sobre todo cuando ustedes participan. Claro, estaremos por allá esta semana entrante, vamos a estar allá recibiendo pues la premiación del serial 2018, serial muy fuerte, muy pesado, ¿no?, con muchas carreras, con muchos incidentes, como todo, ¿no? Estuvimos ahí peleando los primeros puestos, parece que estamos en la terna macabra de los finalistas para la premiación, pero bueno, no nos adelantaremos, esperaremos ahí la premiación oficial para ver qué pues logramos, ¿no?, conseguir aquí representando a Yucatán. Y siempre es muy gustoso de visitarnos allá a Tabasco, ¿no?, a todos. Es una tierra muy bonita, de verdad que es una dicha tener tanta naturaleza y majestuosidad. El río Sumacinta a mí me encanta mucho, yo lo hemos surcado varias veces, ¿no?, el tema de Tenosique, subirlo rápido. En esta ocasión nos toca involucrarnos a una carrera de pista en este balcón de los Sumacinta que no tenemos todavía la dicha de conocer, pero bueno, sabemos que es un lugar muy similar a Tenosique y hermoso.
No, y además la preciosura, precisamente por eso se le llama el balcón, porque aprecias toda la majestuosidad del río, y en este caso para las motos acuáticas un escenario impresionante, pues, y esperemos que vengas a hacer de las tuyas por acá. Allá estaremos dando todo el mayor espectáculo posible para poder gratificar a la gente que nos vaya a ver, ¿no? De verdad, ya toda la emoción a esa gente que es tan fiel. Tabasco se caracteriza por eso, por tener como gran pasión todo lo que sea la motonáutica. Pues muy bien, pues por acá te esperamos desde el viernes, ¿no? Y aquí está Mauricio, el responsable de todo esto. Mauricio, estimado, claro que sí, igual, gran labor que está haciendo el cliente de Cruz Autos. Es un paquete grande, pero se ha estado bajando desde hace varios meses para concretar esta carrera. Ha estado detrás de todo esto y bueno, yo creo que va a prometer ser un gran evento este. Pues muy bien, por acá nos vemos. Gracias, saludos a todos. Te esperamos, Oso, fuerte abrazo. Saludos a todos, Cervera Brothers. Gracias, aquí estamos. Gracias, buen día. Igualmente. Grande la familia Cervera. Sí, hombre, y además dan buen espectáculo, ¿no? Creo muy competitivos. Que eso es lo bueno de la motonáutica, que se ha convertido en una gran familia. Y va a debutar el hermano menor de los Cervera Brothers, Álvaro, en la categoría Challenger. Entonces, esta carrera también tiene otra connotación. La familia crece, Juan Carlos. Uh-huh. Viene debutando el Capitán Flores en la categoría 2000 en fuera de borda, viene debutando Andrés Cámara de Campeche en la Challenger, Álvaro Cervera, viene debutando en la Fórmula 1 Alejandro Villarreal, un yucateco que también promete mucho, y bueno, es una categoría complicada y pues ahí estará compitiendo con uno de los campeones que puede ser Osvaldo Cervera, ¿verdad? Sí, exactamente, vamos a mandarle un mensajito aquí a nuestra siguiente entrevista, a ver si nos puede atender para que ya que lo tengamos, pues le decimos a usted precisamente si podemos enlazar con alguien que tiene compromisos muy importantes. Erwin Omar, vamos a aprovechar de una vez, total, el Piwi, vamos a llamar al Piwi de una vez. Erwin Omar Escalante Musa. Escalante, Erwin Omar Escalante. Desde Cancún, Quintana Roo. De Cancún, vamos a ver si lo... Más que puesto, en dos categorías viene... El Piwi, el famoso Piwi. Vamos a marcarle para que... Ese... Si se calienta el ambiente, a lo mejor ahí ya tendremos que... empiecen los piques, ¿no? Tendremos que hacerle la rivalidad, como siempre. Vamos a ver si nos contesta, porque a lo mejor, como va a decir que yo soy el... Piwi, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Juan Carlos Medellín. Bájale un poquito ahí al otro teléfono. Bájale un poquito al otro teléfono, Piwi. Buenos días, Buenos días, Pipi. Oye, Piwi, pues te esperemos por acá, por Emiliano Zapata. Ya está. Piwi, bueno. Sí, te veremos por Emiliano Zapata. Oye, el viernes es cóctel de bienvenida, pero es cena de premiación como para cargarle las pilas, ¿no? Cuando reciban sus reconocimientos de la temporada 2018 y empezar a 2019 con todo al día siguiente. Claro, Juan Carlos, es muy grato y la verdad, muy que prende el ambiente, ¿no? El recibir un premio, es ahí todo el esfuerzo y la dedicación que le has dado a lo largo de sería 2018, ¿no? Con las pilas recargadas para este 2019. Y pues bueno, debutando en una nueva categoría, gracias a un patrocinador de aquí de la zona sureste, ABL, en la categoría MAX, ¿no?
Muy bien. Oye, Piwi, han sido cosas muy interesantes las que han pasado, pero sin duda alguna que esa adrenalina que ustedes sienten, no, ¿cómo te diré? No es fácil sacarla del cuerpo y es un gusanito que están esperando que alguien anuncie la carrera para que ustedes asistan. Muy bien, y ahora pues viene Emiliano Zapata, un río muy extenso, con buena pista, que les va a permitir hacer de todo, con una pista muy bien diseñada, ustedes tendrán chance de lucirse. Tanto correr, por ejemplo, en lagunas, en lugares cerrados, a veces no es tan complicado como hacerlo en ríos que tienen su corriente, o bien que lo han hecho ya hasta en el mar, ¿no? En varias ocasiones. Sí, son diferentes escenarios y hay que habituarse y estudiarlos bien, ¿no? Pues muy bien, Erwin, pues por acá te esperamos, ¿no, Piwi? Así es, primeramente yo por ahí vamos a estar, la verdad que emocionado ya, contando los días para estar aquí con grandes hermanos como lo es Mauricio, y como lo eres tú, ahí siempre muy pendiente de todos nosotros, y la verdad que gracias a ustedes, pues nos vamos a conocer, ¿no? Gracias a sus programas, de las entrevistas, ¿no? Y la verdad, agradecerle siempre a Mauricio ese esfuerzo y todo esta... Un abrazo, hermano. Muy bien, pues a seguir la número 42, ¿no? Ok, muchas gracias, Piwi. Un abrazo a todos y saludos. Te esperamos pronto, brother. Así es, hermano, un abrazo, por ahí estaremos primero, Dios. Muy bien, pues ahí está el Piwi desde Quintana Roo. ¿Está en Cancún o está en Chetumal? Está en Cancún, Quintana Roo. En Cancún, así es que, pues saludos a todos, qué bueno. Y Robert, ¿quién es? Robert Rodríguez, nos acompañó en la rueda de prensa de Tabasco hoy. Bueno, Pedro Aguirre García, el Teco, en breve entrevista en la cuarta carrera de las madres. Aquí está, vamos a tener entrevista con él precisamente en un momento más. Nos va a dar a conocer, tiene un calendario muy extenso por ahí de carreras. Le vamos a dar a usted el detalle, ¿no? Son las 11 de la mañana en combi, que va rápido el programa. Hemos tenido bastante, ¿no? A pesar del tiempo y con una cobertura, pues. Prácticamente se puede decir de todo el sureste, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo, nos faltó alguno de los de Campeche, uno de los Gutiérrez por ahí, y lo que es Tabasco, y en este caso doble de Yucatán con la presencia del arquitecto Ventura, que nos dio ese gusto de poder platicar con él, que volvemos a reiterar el hecho de la obra de él,
el platicar con él, yo creo que muchos periodistas de cultura me están envidiando en estos momentos, porque y esperemos van a decir, Medellín, le hubieras preguntado de esto, del otro, por aquí, por acá, o sea, yo nomás a lo deportivo, que es lo que me dedico, ¿no? Y además que, pues la obra que acaba de hacer, que tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Bueno, pues eso ahorita es una conjunción de lo cultural con lo deportivo. Así es. Y yo creo que va de la mano. Va de la mano, y muchos quizá en este momento dijeron, ay, aunque sea por teléfono hubiéramos tenido al arquitecto. O sea, es un placer de veras platicar con una persona como él, y sobre todo ya cuando entran en el tema de lo que es la cultura, y de lo que es la escultura, y lo que es su pueblo, Emiliano Zapata, que está, valga la expresión, cundido de sus obras. Sí. Sí, bueno, hay un museo ahí. El museo lleva su nombre, ahí en el malecón precisamente. Frente a ese museo estaremos premiando el campeonato nacional. Ahí está. Entonces va a ser una gran fiesta. Vamos a ver si ya tenemos la respuesta de nuestro siguiente entrevistado para podernos ir a la pausa. No lo ha leído. A lo mejor una llamadita para ver si... Después de la pausa le vamos a marcar durante la pausa para ver si podemos hacer contacto con él y ya lo hacemos, ¿no? Y damos paso precisamente a todo lo que tenga que ver con este asunto de la motonáutica, que será el fin de semana. Reiteramos horarios, todo lo que se va a realizar. 10 de la mañana comienzan las actividades en el agua, y bueno, al final del día creo que estaremos contando con la presencia del gobernador, que eso hay que recargarlo. También hay que decirlo, ¿no? El gobernador Adán Augusto López Hernández, quien nos va a honrar con su presencia para la inauguración del evento, y pues agradecerle todo su apoyo, de la misma forma al rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, al doctor José Manuel Piña Gutiérrez, quien también nos hará el honor de acompañarnos y en la inauguración y durante el evento, y recalcar también su participación, esa sinergia que se ha generado con el club entre la universidad y la federación y la misma motonáutica. Pues bueno, yo creo que hay que reconocer lo que ha sido parte del resultado que hoy estamos viendo, ha sido parte fundamental la Universidad Juárez. Muy bien, vamos a hacer una pausa, son las 11 de la mañana prácticamente con 30 minutos, vamos a regresar, terminamos esta entrevista y después estará aquí el famoso Teco Aguirre, toma Pedro García, si nadie lo conoce como Pedro García, es el Teco Junior, el que va a estar aquí con nosotros. Una vez que concluyamos con esta entrevista, nos va a dar el calendario precisamente de carreras que vamos a tener en los próximos días, está incluida la del 10 de mayo, Día de las Madres, wow. Que va en esa misma fecha, inicia el torneo de pesca número 40 en Jonuta, Tabasco. O sea que va a haber de todo, entonces, así es que vamos a la pausa. Recuerde que estamos en TV Hispana, en Autoridad Deportiva, a través de Facebook, YouTube, Periscope, Twitch y Twitter, y Juan Carlos Medellín Cano también en Facebook, donde usted nos puede contactar y estar enterado de todo lo que sucede en el deporte de Tabasco. Así es que vamos a la pausa, regresamos en un momento. Después del corte, más de Autoridad Deportiva TV. ¡Pasa! ¡Qué bueno que llegaste! Tú eres mi mejor decisión. Eres la onda, por eso me gustas. Contigo sí la hago. Las familias enteras la han tenido siempre en su vida. Por eso Agua al Cristal es confianza en cada gusto. Doctora Elsie Pérez Sánchez, consultora en nutrición, te ofrece evaluación del estado de nutrición, asesoría en actividad física, dietoterapias para la desnutrición y la obesidad, tratamientos naturales para la diabetes, trastornos del tubo digestivo, enfermedades renales, diálisis y hemodiálisis, nutrición en las enfermedades hepáticas, nutrición oncológica. Estamos para servirte en la unidad médica Medlenius. Agenda tu cita al teléfono 354-3697. Doctora Elsie Pérez Sánchez. Consulta nutrológica personalizada. Esto es Autoridad Deportiva TV. Continuamos. Muy bien, pues ya estamos de regreso nuevamente. Mauricio, pues vamos a terminar de platicar
todo lo que hemos visto el día de hoy, con las entrevistas, con todo. Yo me estoy preparando aquí para el siguiente comentario. Y es muy importante en este caso, Mauricio, destacar que la motonáutica en determinado momento como que ha dado o ha pataleado por ahí, pero afortunadamente ya se rescató, y eso también es importante comentarlo, ¿no? Pues sí, Juan Carlos, pues déjame decirte que pues somos un club federado, eso le da un tema de legalidad, le da seriedad a los eventos que se van a realizar en el estado, en la entidad, y bueno, quiero comentarte que pues al final del día tenemos de respaldo a la Federación Mexicana de Motonáutica, y obviamente el serial que se está corriendo hoy por hoy es un serial oficial. Los pilotos todos cuentan con licencia, todos cuentan con pertenecen a un club, todos son federados. Eso yo creo que le da un tinte de formalidad a los eventos, a las carreras, y le da obviamente también una compaginación a los municipios, o en este caso al gobierno del estado, con quien estamos haciendo la labor de la coordinación y de la y pues la realización de esta carrera y este inicio, este arranque del serial 2019, Juan Carlos. Pues sí, y es importante, Mauricio, y creo que pues todo lo que bien empieza, bien acaba. Hay que agradecer, en este caso, creo que no podemos olvidarlo, a Carlos Alberto Pascual Pérez Caso, que Pérez se Caso. La rifó, en serio, se arriesgó, y al final de cuentas, bueno, pues ahí está. Creo que también fue importante que él diera el sí definitivo, y con la reunión del pasado lunes, pues confirmamos que todo su equipo está en la misma sintonía. Claro que sí, el compromiso es total del municipio, del alcalde, de todas las áreas involucradas. Queremos agradecerle allá en el municipio de Emiliano Zapata toda la disposición y el profesionalismo que han mostrado al momento de tener las reuniones de trabajo para con nosotros, con el club, el compromiso que hay con este evento. Y bueno, creo que también el compromiso es con ellos mismos, con los zapatenses, con los tabasqueños. Eso habla mucho y muy bien de la administración del técnico Carlos Alberto Pascual Pérez Caso, a quien le mandamos un cordial saludo hasta la Ciudad de México. Sabemos que pues está haciendo sus labores de gestión para poder traer beneficio tanto a los zapatenses como a los tabasqueños, y eso pues creo que también hay que reconocérselo, Juan Carlos. No, y aparte de eso, hay que también, que más que reconocer, Mauricio, hay que alabar el hecho de que le esté invirtiendo al municipio. Así es. No es un gasto, está dejando buena derrama económica, es lo que nos han comentado. Hay ocupación hotelera, restaurantera, todo el mundo vende, el ambulante, todos de una u otra manera participan en este asunto, y son los que a final de cuentas se benefician con los mismos dineros del ayuntamiento. Se genera economía, el apoyo del gobierno del estado también hay que mencionarlo, se genera economía para la entidad, para el entorno, para los comerciantes, para toda la población en general. Eso le va a ayudar al tema de la seguridad. Mientras haya una economía sólida y basta en el municipio, yo creo que le va a ir abonando a su estabilidad social y a la misma gobernabilidad del municipio. Muy bien, pues Mauricio, te agradezco mucho el hecho de que nos hayas acompañado. ¿Algo más que se nos haya quedado en el tintero? Te esperamos el fin de semana, Juan Carlos. Eres nuestro locutor y narrador. Aquí está oficial. Ya mi gorra. Tu distintivo, calientita, saliendo del horno. Sí. Esperemos que la portes con orgullo, como nosotros portamos este uniforme. Y bueno, también decirte que el Club Náutico Deportivo del Sureste está comprometido no solamente con los tabasqueños, sino con todos los pilotos que participan, de hacer eventos de calidad, hacer carreras federadas, bien organizadas, y que saben que cuentan con el apoyo del club en todo momento. Bueno, y nosotros, pues ya el compromiso a través de TV Hispana, vamos a tratar de tenerle a usted la mejor cobertura de todo esto para que no se lo pierda. Esté al tanto durante todo el fin de semana de lo que acontezca ya en el balcón de los Umacinta, para lo cual pues vamos a estar desde el mismo viernes por allá. Saludos a Alejandro Niño Fierro, que nos está viendo. Mi sobrino. Gracias a mi sobrino. Toda la familia Fierro, Niño Fierro, saludos. Son unos niños que ya no son tan niños, nada más lo único de niño que les queda es el apellido. Saludos, San José Uruguay, Leonardo González. A todos los que se han comunicado. Así es. Bueno, pues qué bueno, gracias, bastante gente, y a través de Vispana y la gran cantidad de lugares donde llegamos, es una ventaja también estar aquí en esta empresa, ¿no? Donde
tenemos una buena cobertura a través de lo que es la modernidad, el internet, ¿no? Los programas STEM que se realizan aquí, allá y acullá. Bueno, somos parte de esto y que bueno, te agradezco mucho, Mauricio. Te agradezco a ti, Juan Carlos, como siempre, tu amabilidad. Jerry, tenemos lo del béisbol listo para que empecemos a dar la información del béisbol de la Liga Mexicana. Inmediatamente tenemos a Pedro García, que nadie lo conoce, Pedro Aguirre García, que nadie lo conoce como Pedro. Pásale, sí. Pedro. Vemos aquí el resultado de hoy, de los Diablos Rojos del México, el resultado de ayer más bien, Diablos Rojos del México contra los Olmecas de Tabasco, 8-3 ganan los Olmecas, Leuris Gómez fue el que encabezó el picheo tabasqueño, y con esto pues un buen triunfo. Octavio Acosta fue el derrotado. Los resultados completos en la siguiente gráfica los vamos a ver para que usted esté enterado de cómo quedaron las pizarras. Ahí está el Laguna, que le gana a Monterrey, Monclova a Aguascalientes 12-2, 6-5 Saltillo a Tijuana, y Laredo le gana 10-9 a Durango, a los Generales. En los siguientes resultados también, que tienen que ver los del sur, Tigres gana 1-0, por fin también Yucatán ganó 6-1 a Bravos, Diablos vino a perder aquí al Centenario, y los Guerreros, que están imparables, 4-2 le ganan a los Piratas de Campeche. En otros resultados ya, bueno, los que serán las series que siguen, segundo juego de la serie, los mismos partidos exactamente que el día de ayer, ahí está, serán series Monterrey y Tijuana y todo este rollo, Tigres, ahí está, Monterrey, Aguascalientes, Saltillo y Durango serán las series de los partidos para recibir, ya los tienen allá de por sí en este segundo de la serie. Y en el sur, los equipos que son locales los vemos a continuación, que son Tigres en el Beto Ávila, en el Kukulcán está Yucatán, aquí en el Centenario Olmecas, y en el Nelson Barrera los Piratas de Campeche. El standing, Oaxaca es el líder en el sur, y en el norte el equipo de Tijuana es el que encabeza la clasificación. Muy bien, regresamos como magia, está... Vámonos, ya tenemos cambio de invitados. ¿Cómo estás, Teco? Bien, amigo. Nadie te conoce como Pedro. No, pues. Nomás en tu casa, yo creo. La única persona que me conoce es mi esposa, ¿no? Hola, Pedrito, te dice, ¿no? Y pero el Teco Aguirre ya, pues toda una institución dentro de las carreras. Y ahora, pues ya con el Día de las Madres, ¿no? ¿Listo? Ya, cuarta edición de la carrera Día de las Madres. Pues va a ser llevado a cabo el día 5 de mayo. Se va a llevar a cabo esta cuarta edición de la carrera Día de las Madres. ¿Ya lo vas a adelantar? Sí, es un evento solamente para mujeres, como se ha hecho año con año. Uh-huh. El concepto de esta carrera es precisamente que celebrar el Día de las Madres para que todas tengan una actividad física, como lo hemos hecho año con año. Pero no es exclusivo ser mamá para correr, que sean mujeres nada más. Así es, ha participado desde luego hijas, sobrinas, primas, nietas y amigas, porque al final de cuentas conviven con la mamá, precisamente, esta actividad física, y le hemos dado esa apertura a una categoría especial que se llama categoría libre absoluta, que entra la hija, la sobrina, la prima. ¿Y alguna que diga, bueno, pues, en honor a mi madre, que siempre me dijo que hiciera ejercicio, que no creía en mí, que iba a hacer ejercicio, y mira, está, en su honor voy a correr esta carrera, y además se la va a dedicar a su mamá? Esa es la categoría libre absoluta para que puedan participar todas aquellas que quieran acompañar. Pero a su mamá. Pero mujer exclusivamente. Y exclusivamente solo para mujeres. Solo para mujeres. ¿Dónde va a ser salida y meta y cómo va a estar el asunto? Sí, va a ser este domingo 5 de mayo a las 7 de la mañana en el Parque La Choca. Parque La Choca. Usamos lo que es la ruta del programa de Río a Río, del municipio del centro, que son 5 kilómetros, iniciando el Parque La Choca, todo Paseo Tabasco, hasta llegar al Parque Los Guacamayos, y retornamos otra vez al Parque La Choca. Es el para la carrera de 5 kilómetros, pero también tenemos una de la caminata recreativa para todas las mamás que quieran caminar. Uh-huh. Son 3 kilómetros que pueden recorrer igual de La Choca hasta la avenida Ruiz Cortines, y retornamos otra vez al Parque La Choca, 3 kilómetros. Ahí llegan mamás que llegan a caminar, llegan mamás que llevan carriola, llevan mamás que se han acompañado con sus hijos, también pueden ir. Ah, perfecto, eso es lo que es la caminata, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para poderles inscribir ahí? Que yo quiero inscribir a mi mamá, o que quiero correr porque voy a celebrar a mi mamá. Bueno, la inscripción está en la mesaría Postman Plaza Olmeca, Café Toxicón y Fresport Plaza Mallorca. Y vamos a estar en los parques La Choca, La Pólvora, Tomás Garrido, poniendo un módulo de inscripción para todas las amigas que quieran participar. O un día antes del día del evento, igual se pueden inscribir ahí en el hotel Plaza Olmeca,
en el centro, donde vamos a entregar los kits. Ahí vamos a entregar las playeras, las medallas, los números, para que todas participen. Y si nos quedan todavía algunos espacios que son para 300 participantes, una hora antes de iniciar la carrera, también se puede inscribir ahí en el Parque La Choca. Muy bien. ¿Qué lleva la inscripción? ¿Cuánto cuesta la inscripción y qué conlleva? Así es. La carrera hasta ahorita está a 200 pesos, que consiste en su playera, su medalla y su número. Hasta el día 3 de mayo va a estar a 250. Para la carrera de 5 kilómetros. Para la caminata va a ser 150 pesos, igual, que consiste en su playera, su medalla y su número. Uh-huh. Dentro de las categorías ganadoras, que hay premios especiales para ellas, están la categoría libre mamá, máster mamá, veterana mamá y veterana plus mamá. Todas ellas, a los primeros, segundo y tercer lugar, el primero va a tener 1000 pesos, al segundo lugar 800 pesos y al tercer lugar 500 pesos. Todas esas categorías tienen premio. O sea, todas tienen premio en efectivo. Así es. Las categorías, pues me imagino que libre 17 a 39 años, que son donde más va a haber, o máster 40 a 49, veterana 50 a 59 y veteranos plus de 60 y más. Así es. El libre absoluta, que puede correr hijas, hermanas, primas, todo lo que sea, lo que quieran festejar a su mamá. Así, acompañando a su mamá, a sus... Y más que nada, que convivan todas las mamás con sus hijos, pueden participar. Los niños es totalmente gratis, ellos pueden participar con sus mamás. Así como digo, llegan con carriola, llegan con patines. La verdad que ha sido año con año dinámica este tipo de eventos, del cual celebramos una carrera exclusivamente para mujeres. Muy bien. Oye, ¿cómo marcha el asunto de las carreras? ¿Siguen? Tú tienes esta que está ya a la vuelta de la esquina, pero ¿cuál es el proyecto de lo que resta de este, cuando menos hasta mediados de año? Pues dentro del aniversario del Club Venado, que ya se aproxima para el mes de julio, que cumplimos 55 años, tenemos una serie de actividades que ya he venido desarrollando. Últimamente tuvimos la carrera de la playa en Frontera, ahorita tenemos la carrera de las madres. Para el mes de junio tenemos tres actividades más, tenemos la carrera de la Fundación Carlos Madrazo el día 2 de junio, tenemos el medio maratón de la ciudad de Villahermosa, que también vamos a participar en el área de seguridad y logística. Y tenemos el día 30 de junio también la carrera de una asociación civil que se dedica al tratado de la adicción de alcohol y hidroadicción, que son jóvenes contra la adicción, que también estamos participando año con ellos. Y para el mes de julio, pues vamos a estar en Macuspana, ayudando a una agrupación igual ahí. El día domingo 7 de julio vamos a estar en Macuspana apoyando a una organización civil en apoyo a una deportista que tuvo un problema de salud y se le va a apoyar a través de un evento deportivo. Y en el aniversario del 21 de julio va a ser la carrera del aniversario de los 55 años. Todas estas actividades se vienen desarrollando de acuerdo al aniversario que hemos tenido año con año celebrando la actividad deportiva, lo que nuestro padre nos enseñó a que día con día, pues el deporte se practica a diario, el deporte se realiza día con día, y pues tenemos ya un plan de trabajo anual. Dentro de ese plan de trabajo anual, pues tenemos una diversidad de eventos, que ya también traemos talleres. Tuvimos unas conferencias sobre el derecho al deporte, que también fue hace como 15 días que lo tuvimos aquí en Tabasco. Para el mes de julio viene la segunda seminario sobre el derecho deportivo, que habla sobre el derecho del deporte del niño, el derecho del deporte de las mujeres, el dopaje, se va a hablar el tema de eso. Y estamos también haciendo programas y clínicas deportivas. Entonces, ya hemos venido evolucionando como Club Venado, aportando diversos tipos de temas deportivos para que esta sociedad tenga herramientas y tenga sustento tanto jurídico como entrenamiento deportivo. Perfecto. Y esto fue completamente gratis, ¿no? Sí, dimos a conocer precisamente que tenés ese evento. Así es. Estamos haciendo todo lo posible por agrupar a todos los amigos que nos ayudan a hacer estos tipos de eventos deportivos, tanto en la materia jurídica como tanto en la materia de entrenamientos y conferencias, y de luego las carreras que se vienen desarrollando. También vamos a estar apoyando el Zumbatón Finish, que se va a llevar a cabo este sábado en el Ayuntamiento del Centro, que también vamos a apoyar ahí a una agrupación. Entonces, son muchas invitaciones que hemos tenido de varios sectores deportivos. El Club Venado, a su largo de la historia de sus 55 años, tuvo diversidad de tipos de actividades, en el fútbol, en natación, en béisbol. ¿Qué no nomás abarcas carreras, verdad? Y últimamente las carreras atléticas. La última carrera atlética, pues mi padre lo vino desarrollando por más de 30 años, desde maratones, medios maratones, y pues fue el último. ¿Quién más que nada corría? Y corría él muchas actividades, maratones, medios maratones,
igual yo me aviento mis 5, mis 8 kilómetros, porque también fui parte de la formación, él me enseñó esta actividad igual, y me gusta convivir con los amigos deportistas. Muy bien, pues está, creo que pues está garantizado el asunto. 300 es el máximo que aceptas de inscripciones para lo de las mamás. Así pero es. Si llega a haber un excedente, no, la más solo 300, porque queremos darle 300 medallas. Son limitadas, porque todas que lleguen van a tener su medalla llegando asegurada, que sea un evento asegurado, un evento creativo, y que tengan esa seguridad que todos van a estar participando. ¿Qué habrá alrededor? Cuando lleguen, ¿va a haber alguna, no sé, masaje, no sé lo que ustedes... Sí, tenemos el área de hidratación, va a haber zumba, va a haber una actividad de zumba para todas esas mamás que también no corren, pero sí trotan o caminan, tienen una actividad de zumba con otras amigas que nos van a apoyar. Y pues sí, haciendo este tipo de evento deportivo es lo que nos marca ya para estos 55 aniversarios, que se aproxima ya en julio, el día 22, cumplimos 55 años, y entonces lo seguimos haciendo a través de toda esta actividad deportiva, día con día, y contribuyendo al desarrollo del deporte de Tabasco. Pues yo tengo una chamba no fácil, pero que ya se ha convertido en un negocio, y esto como competencia, lógicamente, que te obliga a estarte reforzando, a seguir estudiando lo que es una logística, cómo manejar una carrera, la multitud, que de repente por ahí se te puedan salir de contexto algún corredor, o sea, todo eso no nada más es decir, yo lo organizo y punto, ¿no? Si hay que ver toda la logística, recorrido, seguridad, tránsito, policía, o sea, no es nada más de decir, yo voy a organizar carreras. No, todo tiene una metodología. Nosotros llevamos una metodología de organización gracias a tres cursos que he llevado de organización de eventos deportivos en México, en la Ciudad de México. Tenemos una metodología de organización de lo que es el cuidado, como tú decías, la seguridad, y más que nada la atención hacia el corredor, para que tenga toda esa garantía de que va a estar seguridad pública, va a estar el sistema estatal de urgencia, que nos ayuda mucho, paramédicos, el estado que nosotros también manejamos, y toda esa parte lo estamos cuidando mucho, como lo hicimos en frontera. Estuvo todas las autoridades municipales ahí puestas, la marina, estuvo una brigada de servicio médico. Entonces toda esa parte metodológica de organización tenemos que seguir ese lineamiento, y no nada más con el Club Venado, para todos los que organizamos este tipo de eventos tenemos que cuidar esa parte, ¿no? Creo que cada uno de nosotros tenemos esa corresponsabilidad. De hecho, hasta tenemos el seguro del corredor. Cada carrera que nosotros tenemos, brindamos con el seguro de atención médica para el corredor. La empresa que nos apoya en esta parte, que cubrimos y ahora sí que pagamos el servicio, ellos están presentes el día de la carrera y están pendientes de que no pase algún suceso, que hasta ahorita, gracias a Dios, no ha pasado, pero ellos tienen el servicio y convenio con el hospital El Sureste, por cualquier situación. Eso es nos, bueno, gusta, ¿no? Nos gusta a nosotros esa parte, porque estamos blindando más el servicio, que independientemente que haya ambulancia y servicio médico, nosotros estamos sobre ese cuidado. Sí, si llega a ser más allá de una atención cualquiera, así con el seguro es. Lo cubre, ¿no? Por eso esta parte del seguro del corredor es muy importante, que todos los organizadores de carrera lo tengan, que lo pide ya por ley, ya el municipio y el estado también lo pide. También se debe de abarcar en todas las áreas deportivas, no nada más en las carreras, en el fútbol, en el béisbol, en todas las áreas deportivas tiene que tener el seguro del deportista, que al final de cuentas nos brinda como organizadores que arman un evento deportivo, tengan esa seguridad que va a haber esa atención. Creo que la ley es pareja y debe ser pareja para todas las áreas deportivas. Voy a impulsar esa iniciativa para que se den todos los seguros del deporte en todas las áreas y las ramas del deporte, porque es lo que yo traigo ahorita a las conferencias del derecho del deportista. Sí, tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Claro. Hay que cumplir las obligaciones, que es el cuidado, la responsabilidad. Entonces, igual hasta para cuidar las canchas deportivas cuando las prestan. Sí. Entonces, este tipo de seminarios deportivos... Por eso no aguantan, porque las destruimos. Estos seminarios deportivos jurídicos nos marca esos lineamientos para que tanto la autoridad como el deportista tengan derechos y obligaciones para que perdure y cuiden las cosas que tanto cuesta al Estado, porque le cuesta al Estado, a los ciudadanos que pagan sus impuestos. Todo ese recurso se implementa en un área deportiva, pero como deportista lo tenemos que cuidar, lo tenemos que perdurar, y hasta aportar, se puede decir, porque también se gasta luz, se gastan cables, se gasta muchas cosas. Entonces tenemos que correlacionarlo entre la autoridad y el deportista. Por eso estos seminarios que yo marco en el marco jurídico que traigo, precisamente habla de eso, responsabilidad de ambas partes.
Muy bien, pues ahí está, hay que aprovechar. Sí vimos, vamos a repetir el cartel que tenemos ahí de la convocatoria de esta cuarta carrera atlética para recordarles los puntos más importantes de la misma, para que así en este caso, pues usted si quiere ir, adelante, se puede inscribir solamente $200 ahorita hasta el día 3 de mayo. Así el 3 de mayo. Ya el día 4, que es sábado, que se entregan los kits. ¿Dónde se entregan los kits, por cierto? Va a ser en el Hotel Plaza Olmeca, en el centro. Ahí vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde entregando los paquetes y inscribiendo a las mamás que quieran seguir participando. Muy bien, precisamente. Saludos a Miguel Ángel Castillo, que pasó por aquí también. La fecha, domingo 5 de mayo, la hora a las 7, se le mete en Parque La Choca. 5 kilómetros es la distancia de la carrera y caminata de 3 kilómetros, la ruta Parque La Choca, Avenida Paseo Tabasco, y se retorna en la Avenida Gregorio Méndez, ahí en el Parque Los Guacamayos, que no tiene guacamayos, por cierto. Un mal nombre le quedó, ya que las olmecas los querían convertir en guacamayos, y íbamos a pedir que mandaran 2 diarios o 2 por semana ahí para que estuvieran, pero bueno, no se hizo. Las inscripciones en Mensajería Postman, en Plaza Olmeca, Cafeto en el SICOM y Fresh Sport en Plaza Mallorca. La entrega será el sábado, ¿dónde me dijiste? En el Hotel Plaza Olmeca. Muy bien, la seguridad habrá desde el principio hasta el final, que de por sí ya lo tiene, ¿no? Sí, ya todo eso lo cubre gracias al ayuntamiento, el programa que tiene de Río a Río. Ellos nos ayudan en esa parte de protección civil, tránsito y seguridad pública. Debo los servicios médicos que también nos apoya el sistema estatal de urgencia. Y paramédicos que también nosotros llevamos al recorrido y cuidando toda esa parte. Y Miguel Ángel Castillo Hernández, quien dejó como herencia el medio maratón. Ah, sí, ahí va a estar el medio maratón para el 23 de junio, aprovecho el espacio, ahí vamos a estar apoyando en el área de seguridad. Tocó el domingo 23, ¿verdad? Domingo 23. Porque el lunes es el día del aniversario de Villahermosa. Así es. Que es 24, día de San Juan. Así es. Me adelantaron mi festejo de la carrera un día antes, el día de San Juan. Que va a ser precisamente, ahí vas a estar participando en la logística. En la logística, tenemos varias actividades como Club Venados, organización, clínica deportiva, cursos, talleres, y de luego lo que es la logística y la seguridad. Gracias a la capacitación que hemos tenido nosotros en protección civil, en primeros auxilios, 10 años de seguridad en la Cámara de Diputados me ayudó mucho a tener el planteamiento de seguridad. Entonces, toda esta experiencia se ha llevado a través de un proceso. Tú lo dijiste hace rato, para poder organizar una carrera se requiere de conocimientos y herramientas y metodología para organización. Y gracias a esta experiencia de muchos años y parte de lo que mi padre me enseñó, pues también me he ido a capacitar a México para tener este tipo de metodología de organización de las carreras. Y por eso estamos emprendiendo otro tipo de enseñanza, que también voy a hacer unos talleres de organización de carreras. Para todos aquellos que quieren emprender más adelante, organizar un tipo de evento, sepan los mecanismos, sepan las herramientas y la responsabilidad, tanto civil como penal, en lo que conlleva hacer un evento deportivo. No nada más carrera, puede ser otro tipo de evento, que al final de cuentas, también vamos a dar otras herramientas de trabajo, como son cómo conseguir patrocinio para tu evento deportivo. Tengo una conferencia que voy a hacer con unos amigos de Monterrey en el marketing deportivo, que también le va a servir a muchos que organizan eventos deportivos de cómo pueden obtener patrocinio. Entonces, son herramientas que nosotros le hemos dado a los organizadores y a los deportistas para que sigan desarrollando este tipo de actividades y se sigan sumando. Está bien la idea, ¿no? Y vean que esto no es nada más de que ya voy a organizar, sino, y además no hay envidia de que el que quiere entrarle, pues que le entre, pero que lo haga bien. Así porque es. Si no los hace quedar mal después, porque por uno juzgan a todos. Así es, y no ha pasado en la carrera nocturna que se decía hace años. Pues por uno pagamos todo, que ya no se permitió hacer la carrera nocturna, por una irresponsabilidad de gente que no tenía experiencia de organizar carrera nocturna. Y de ahí se derivó que el Estado ya no permitiera organizar carrera nocturna, por uno que no supo llevar una responsabilidad. Que era muy bueno esa idea. Sí, era muy bueno y fue una iniciativa mía. Pero vieron que se vio fácil, como tú decías, vio fácil organizar una carrera, pero no tenía la metodología y la forma de hacerlo. Se lanzó a hacerlo solo y pasó lo que pasó. Y a todos nos llevó por la pata que ya no hay quien organice carrera nocturna. Entonces tenemos que entrarle ese lineamiento, pues tenemos que hacer las cosas bien, como tú decías, pero todo tiene una capacitación, una certificación. Vamos a hablar con Protección Civil, que es el área que debe de normar ese tipo de eventos deportivos también, para que todos le entremos y hagamos las cosas correctamente.
Muy bien, yo te agradezco mucho que nos hayas venido a dar a conocer esta carrera del Día de las Madres y decir el programa que tienes a corto plazo de las próximas carreras, entre ellas el medio maratón, que va a estar interesante como siempre y que esperemos en esta ocasión se vuelva a realizar con la gran premiación que se ha tenido en efectivo, que es muy importante, que no sé si la van a abrir al corredor nacional. Hay una categoría absoluta para nacionales. Absoluta nada más. Sí, y la demás son categoría tabasqueña igual. Muy bien, pues sí, porque también inclusive el corredor internacional se puede dar cita aquí, el caso es buscarle el acomodo. Entonces, pues por ahí esperemos que salga bien y que pues ya ese medio maratón, que ya prácticamente ya se quedó instituido, pues sea un éxito también en todo, sobre todo con saldo blanco. Sí, desde luego, pues vamos a estar tres organizadores, va a estar Vicente Romero, va a estar Lupillo con el equipo de Jaguares y va a estar el Club Venado. Somos tres organizadores que vamos a estar en el área de seguridad y cuidado del evento. Eso nos dio la oportunidad, la de CUR Municipal, que son los responsables del medio maratón, de que nosotros como experiencia, como organizadores, pues también contribuyamos a que se desarrolle este evento con ese tipo de nivel que exigen la gente que nos visita, tanto en Mérida, Yucatán, Veracruz, Monterrey, los niveles de carrera que tienen ellos de 21 kilómetros. Entonces nosotros vamos a aportar todo lo que tengamos de experiencia y cuidando toda esa área de seguridad y toda la área de atención. Por eso nos sumamos a este tipo de proyectos del medio maratón de Villahermosa, que ya teníamos años exigiéndolo, ya se dio la apertura a la administración pasada y sigue ahorita la continuidad de esta nueva administración. Y qué bueno, porque eso nos habla de Villahermosa, del estado, y celebrando el aniversario de Villahermosa para el mes de junio, pues qué bueno que se siga dando este tipo de medio maratón institucional, que al final de cuentas va a quedar bien Villahermosa. Entonces nosotros como organizadores pues vamos a contribuir a nuestra experiencia y nuestra capacidad. Pues muy bien, te vuelvo a agradecer muchísimo. Gracias, Juan Carlos. Pedro Aguirre García, nadie lo conoce así, Celteco Junior, organizador de carreras y además promotor de varios eventos deportivos, que por cierto ya cerca del 55 aniversario del Club Venados, que su padre pusiera en marcha precisamente hace 55 años y que pues ha sido toda una institución dedicada a promover el deporte con aquel famoso equipo de Venados. ¿Cuál otro? Los Zorros de Balopana. La Balopana, donde juegan los Sevilla, también, ¿cómo se llama? El Vidol. El Vidol, bueno, varios equipos, ¿no? La UBA, que sí, también desde. De hecho, aquí, Juan Carlos, aprovechando el último momento, vamos a organizar el cuadrangular del recuerdo, precisamente de ese equipo, ahora el día 30 de mayo, que cumple mi papá ya 14 años de haber fallecido aquí. Pero lo vamos a seguir recordando, vamos a hacer un leve convivio ahí. Un cuadrangular recuerdo de fútbol con toda esa gente, esa generación de los 50 años adelante, para que se conmemore un año más de quién fue el promotor de Deportivo en Tabasco. Muy bien, y le mandamos un saludo y esperemos que lleguen todas las ambulancias porque van a estar ahí con oxígeno para que la gente que va a ir a jugar, pues seguramente se va a cansar a los 2 minutos. En el calentamiento ya van a estar cansados, pero en fin, por ahí andaremos. Muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en un programa el día de hoy muy entretenido, el sentido que tuvimos entrevistas y todo lo que pudimos darle a usted desde Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, y por ahí teníamos pendiente la entrevista desde México, pero no pudo Carlos Alberto Pascual Pérez Caso, presidente municipal de Emiliano Zapata, porque hoy estaba arribando precisamente a la capital mexicana y por eso no pudo enlazarse con nosotros vía telefónica. Recuerde que Autoridad Deportiva está en Facebook a través de TV Hispana, TV Hispana, que tiene esta cobertura en Facebook, en YouTube, en Twitch, en Periscope y también en Twitter, donde usted nos puede sintonizar todos los días, de lunes a jueves a las 11 de la mañana, que por cierto, ayer ya se disculpó con nosotros Pablo, Oramas, Juan Pablo Oramas, quien es lanzador del equipo de Tabasco. Se comprometió a venir el día de mañana, estará aquí con nosotros, tuvo problemas con su abuelita, que es con quien vive, y se le puso delicadita por ahí, entonces entendemos, no sabemos que algo tendría que haber pasado para no poder estar aquí con nosotros, pero ya nos prometió que mañana jueves estará aquí, precisamente en los estudios de TV Hispana. Ya nos vamos, gracias, hasta mañana, cuídese, nos vemos en punto de las 11, bye. TV Hispana presentó
Esta fue una producción de TV Hispana.